Nada más tenemos acá en el estudio, ya lo habíamos anunciado, a Brígida Fernández Rubio, directora general de esta planeación que se hace en COPLADE, y que bueno, estamos contentos de que estés acá. Brígida, ¿cómo estás? Gracias. Muy buenos días a todos. Perfecto, Brígida. Está un poquito arriba. Brígida, coméntanos un poco de lo que vienen o lo que vienen a presentar para la ciudadanía. Sobre todo este trabajo que se está haciendo con los datos, a partir de la información que ya se puede tener, tanto de INEGI, pero también datos propios que tiene el gobierno de Baja California y que, bueno, son parte fundamental para que no solamente estudiantes, docentes, sino el público en general, pues sepa de los datos duros de nuestra entidad, ¿no? Así es, hemos estado integrando en el gobierno del estado que gobierna la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda un instrumento de información que creemos que puede ser pertinente para la población, para las políticas públicas que ustedes mencionaban anteriormente, etcétera. Esta plataforma concentra la información de Baja California, tanto del estado en general y todos sus sectores, como de los municipios de Baja California, integrando incluso San Quintín, San Felipe, que son municipios nuevos, que apenas están generando estadística, que apenas están siendo censados, por ejemplo. Podemos encontrar incluso fichas de información sobre estos municipios, además de información sobre todos los sectores, ¿no? Creemos pertinente que en la medida en que pones en la mano de la población la información pertinente del desarrollo de los sectores, de la economía, de la salud, de la seguridad, como ustedes ya comentaban anteriormente, la población está mejor informada y por tanto también puede incluso mejorar su percepción o su información sobre lo que está pasando en la entidad. Este es un esfuerzo conjunto del gobierno del estado que formamos una red de áreas estadísticas. Estamos vinculados en términos de convenios con INEGI, con CONAPO, con CONEVAL, que son las instancias formales de recolección de información en el país y que nos pueden dar la rigurosidad de los datos. Entonces, en esta página ustedes pueden encontrar la información precisa de lo que está pasando en Baja California en las diferentes materias que pueden ser de interés para la población. La plataforma se llama Datos BC y se encuentra, digamos, en Google o en cualquier plataforma a través de la liga que significa datosbc.bajacalifornia.gob.mx. Es muy fácil accesar a ella y creo que la mayor valía de la plataforma es la concentración de información, la sencillez con la que está plasmada, infografías, datos directos. No es como en INEGI que tienes que ir a explorar un poco los datos y encontrar una cifra en específico. Aquí tratamos de ciudadanizar los datos, de ponerlos al alcance de la ciudadanía y, como digo yo, basados en las fuentes oficiales de información que hoy son tan pertinentes tanto para el gobierno. Obviamente la plataforma es de uso para el gobierno del estado, de los propios municipios, pero sobre todo queremos ponerla al alcance de los ciudadanos. ¿Qué tipo de información específicamente, ¿no? A lo mejor podemos encontrar de Tijuana, de Mexicali, como para que la gente empiece a dimensionar o visibilizar el tema, ¿no? Pues de entrada tú entras a la página, a la plataforma y encuentras un cuadrito que dice novedades en información. En este momento tenemos importantes datos. Por ejemplo, tenemos proyecciones de población en Baja California. CONEPO las acaba de sacar. Nosotros somos el organismo estatal igual a CONEPO y justamente ahorita ya somos más de 4 millones de habitantes en Baja California. En el censo 2020 teníamos 3.769.000 alrededor. Ahorita CONEPO nos dicen con sus proyecciones ya somos 4 millones y estos datos son relevantes, por ejemplo. Incluso nos da una tasa de fecundidad, nos dice la edad promedio de los baja californianos, que es 33 años, por ejemplo, y un poco el umbral de vida, que es 76 años. Entonces tú puedes encontrar esa información en una ficha sencilla, de hecho desglosada de manera muy muy sencilla, que puede leerse por cualquiera, tanto por público como por instituciones públicas en este caso, ¿no? También están los datos de pobreza que hace poco anunció la gobernadora, están desglosados de manera sencilla ahí para que se puedan entender en qué medida se disminuyó la pobreza. No solo la pobreza está implicada en términos del ingreso, es decir, que mejora el ingreso de las personas, sino también el acceso a estos servicios que acompañan la pobreza o no la acompañan en este caso cuando hablamos de pobreza, que son las carencias sociales, y también encuentras una ficha
ficha de manera muy sencilla de cómo ver estos resultados. Y estamos intentando y haciendo todos los días un trabajo de recolección de datos de Baja California, tanto de INEGI, de CONAPO, de CONEVAL o de cualquier fuente de información. Acabamos de estar en Tijuana con un organismo empresarial que particularmente genera datos de orden económico y estamos a punto de convenir para que esos datos que se manejan, digamos, a nivel organismos privados, se puedan también visibilizar para el uso de la población en general. Entonces, como decía, creo que la pertinencia de la plataforma es que cualquiera de nosotros pueda tener acceso a los datos de manera sencilla. Incluso ustedes como reporteros, como periodistas, a veces andan buscando un dato que sustente mejor sus entrevistas o cualquier información que quieran dar, y esta plataforma contiene de entrada. Hay otro dato importante que creo que tiene que ver con la plataforma que ustedes manejan, es Baja California es el primer estado en el país con el mayor porcentaje de uso de internet. Y esto habla de que tenemos un dispositivo o tenemos una computadora y esto nos permite a los bajacalifornianos estar conectados al internet, por lo tanto, seguramente a redes sociales o a espacios de información como este. Ese es un dato que habla mucho de la sociedad bajacaliforniana, habla del avance que tenemos como entidad y que estos datos finalmente sí te sirven para tanto, no sé, poner un negocio o en este caso una política pública o finalmente establecer estrategias, ¿no? De cualquier tipo. Académicos incluso, ¿no? Y ahí también podríamos ver, por ejemplo, el Plan Estatal de Desarrollo. Sí. O sea, no solamente serían estos datos que tienen otras organizaciones, sino también los propios de Baja California. Claro, de hecho, tú fácilmente puedes encontrar en la plataforma los diagnósticos, que es un asunto de información. Está el plan, pero el plan ya son las propuestas. Sí, claro. Pero lo más importante es que están los diagnósticos. Por un lado, los diagnósticos que hicimos en el 22 para el Plan Estatal de Desarrollo. Sí, con lo que partieron, ¿no? Exacto, pero ahorita tenemos nuevos diagnósticos más nuevos, digamos, más actualizados, porque hemos estado haciendo programas sectoriales y estatales. Entonces hay un apartado, de hecho se llaman diagnósticos por sector, entonces tú puedes ir a economía y ver el diagnóstico de economía, puedes ir al de salud, al de seguridad, al de diferentes materias. Estamos a punto de sacar el de industrias creativas, por ejemplo, el de energía. Entonces ahí van a poder encontrar el diagnóstico específico de esa materia, no tener que ir a lo global, sino claro, específico. Y ahí están los diagnósticos incluso ya redactados que te sirven. Y qué bueno que lo mencionas, para la academia. Y no solo para los investigadores en general de Baja California, que por cierto esta plataforma la hemos venido presentando en todas las universidades del estado para lograr una colaboración con ellos. Una cosa son los datos o las cifras estadísticas que nosotros generamos o genera el desarrollo, y otra cosa es la generación de conocimiento que hacen las universidades con estos datos. Hay un apartado específico de colaboración con las universidades donde estamos poniendo diferentes libros, artículos, ensayos que la universidad produce con base en los datos. Entonces, esto es un trabajo que va despacito, pero ya se logró con universidades, con todas las del estado, y que también te viene a enriquecer la información estadística. No solo la información, el análisis y ya un paso más que sería el conocimiento. Entonces, creo que la plataforma también es muy útil para la escuela, es decir, para cualquier alumno, desde básica hasta superior, porque hay datos sobre el estado, los más actualizados posibles, y creo que es una gran oportunidad de tenerlos así de tan sencillo acceso para la población. Brigida, pues muchas gracias por estar acá. Repítanos la página, ¿no? La página. Insisto, la página es datosbc.bajacalifornia.gob.mx. Es una plataforma que concentra los datos de información de Baja California y todos sus municipios. Gracias. Perfecto. Ahí está, desnudar un poco Baja California, ¿no? Sí. Y concentrar todo en un mismo portal, sí, ¿no? Por fin, avísen a los diputados, porque a veces aventan cada cosa. Pero es bueno. Y a los alcaldes. Se la vamos a mandar, dice. Se la vamos a mandar, pero bueno. Gracias, Brigida. Pues bueno, ahí tiene usted esta parte entendida del conocimiento que se puede obtener a través de datos oficiales. Son los ecos de la nota capital. Ciudad capital. Las voces de la ciudad.